ceremonia de proclamación, exaltación y premiación del deportista del año 2012. Invito a todo el público para que en primera instancia nos regale silencio, nos coloquemos de pie, porque vamos a rendirle homenaje a nuestros símbolos patrios. Oiga, que le ponga brillo, póngale brillo al micrófono. El saludo cordial para la doctora Luz Amanda Camargo Vargas, alcaldesa de la ciudad de Paipa, su gabinete municipal que la acompaña, para todos los deportistas que hoy acuden aquí a este escenario, a esta cita importante de la proclamación, exaltación y premiación del deportista del año 2012.
12, a los medios de comunicación, a Paypa.com TV, Canal 2, a canalpaypa.com, a Radio La Paz 710 AM, a quienes hacen posible la difusión de manera especial de esta ceremonia del deportista del año. A continuación el saludo de el gerente del Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Paipa, administrador público, Francisco Javier Monroy Ramírez. Bienvenido. Buenas noches, queridos amigos, comunidad paipana, deportistas. Me complace mucho poder compartir hoy con ustedes en esta noche tan especial, donde no solo estamos exaltando a los mejores deportistas de nuestro municipio, de nuestra amada Paipa, sino de igual forma estamos haciendo un justo reconocimiento a la constancia y perseverancia clave fundamental para lograr las metas que nos trazamos en la vida. Quiero en nombre de todo el pueblo paipano, en nombre de la doctora Rosamanda Camargo Vargas, nuestra alcaldesa municipal, resaltar las inmensas cualidades de nuestros deportistas, tanto profesionales como humanas, ya que son muestra fehaciente del talante y el empuje de nuestra gente. Hoy aquí encontramos profesionales del deporte desde la etapa juvenil, infantil, preinfantil, infantil, juvenil, menores, élites y máster. En la mesa principal podemos identificar a cada uno de los que representan estas categorías. Quiero agradecerles, señores deportistas, por haber puesto tan en alto, con su esfuerzo y su tesón, el nombre de Paipa en alto. Bienvenidos, esta noche es para ustedes. Bien, muchas gracias. El saludo en los siguientes minutos es de la anfitriona del evento, la doctora Rosamanda Camargo Vargas, alcaldesa de la ciudad de Paipa, a quien invitamos aquí a este atril en esta ceremonia de exaltación, premiación y proclamación del deportista del año 2012. Quiero presentar un saludo especial a nuestros grandes deportistas en este evento importantísimo funcionado. Saludo deportivo y saludo cultural. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos este escenario tan colmado de todos y cada uno de los padres de estos queridos deportistas y también talentos. A nuestro amigo Luciano Becerra, Luis Carlos Becerra, Juliana Cifuentes, a la campeona mundial Chandira Rual, Secretaría de Gobierno doctora Paola Rojas, a don Jorge Plazas, como este deportista representante de nuestra población diversamente hábil, a todos y cada uno de los compañeros del gabinete municipal, gerente del Instituto de Recreación y Deporte, al doctor Francisco Javier Monroy, a todos y cada uno de los papitos, familiares de los presentes galardonados, a nuestros deportistas, población diversamente ágil, a ustedes que con ese esmero y dedicación han colocado en alto el nombre del Paipa.
porque, querida amiga Chantina, ese esfuerzo que hace también la mamá Dani, y como una mujer cabeza de familia, como una mujer guerrera, nos permite que hoy el Consejo Municipal, aquí con nuestro amigo el doctor César Francisco Calderas, que representa este ente legislativo, nos hinche nuestro corazón de alegría de poder. Segundo lugar, reiteramos, Luis Alejandro Sandoval Caballo.
Primer lugar, Fabián Ricardo Córdoba Sánchez. Los deportistas del juego ciencia en esta premiación, la dama masculina. El aplauso para Fabián Ricardo Corredor Sánchez, primer lugar. Y segundo lugar, recibe un familiar del deportista Luis Alejandro Sandoval Tamayo. El aplauso, señoras y señores. Vamos a torear en la categoría menores ajedrez rama femenina. Llamamos a la deportista, la única deportista premiada, Yanel Caterine Sandoval Fuque, categoría menores, primer puesto. En el deporte de la ajedrez hace entrega el gerente del IEB Paipa, Francisco Monroy Ramírez. El aplauso, señoras y señores, para esta gran deportista de juego ciencia de la Liga Santa Valfugia. En la categoría infantil, rama femenina, pasamos ahora al deporte base, al deporte del atletismo. Reiteramos, atletismo, rama femenina, categoría infantil. Tercer lugar, Gladys Dayana González. Segundo lugar, Vivian Lisette Pinzón. Vivian Lisette Pinzón. No se cuenta, pero está un familiar que la va a representar. Y en primer lugar, atletismo en la categoría infantil, Mónica Liliana González. A los deportistas les hace entrega de una placa que dice lo siguiente: Alcaldía Municipal de Paipa, Instituto Municipal para la Educación Física, la Recreación y el Deporte, deportista del año. Para Gladys Dayana González, doctora Luz Amanda Camargo Vargas, alcaldesa en Deporte Boyacá, y en diciembre 18 del año 2013. Se les entrega esta placa y un bono de premiación que será redimido o lo pueden cobrar a partir del 30 de diciembre, acá en las instalaciones del Coliseo Público de Paipa. Vamos entonces a premiar, llamamos para que haga entrega de esta premiación a la doctora Paola Rojas, secretaria de Gobierno, para que premie a los deportistas infantiles del deporte base del atletismo, rama femenina. Tercer lugar, Gladys Dayana González. Pasemos rápidamente. Segundo lugar, Vivian Elizabeth Sol. Y en primer lugar, Mónica Liliana González. Rama femenina, categoría menores en atletismo. Llamamos segundo lugar para Diana Sofía Guevara Prieto,